que tuvimos en referentes esenciales en el ámbito educativo a la hora de obtener sobre todo una determinada conceptualización del mundo. De ahí la importancia de un comportamiento ético de los medios y de un compromiso con respecto y frente a la formación permanente de las audiencias y de las realidades socioculturales de cualquier país, en específico del nuestro, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos garantizar la calidad de los contenidos, la calidad de los contenidos que en este caso difundimos en Vales TV. Y eso no importa si los medios somos de carácter público, privado, como en nuestro caso una asociación sin fines de lucro. Al final, nuestra misión es la de transmitir buenos contenidos, contenidos culturales, contenidos que sean útiles al día a día de la gente y contenidos que transmitan valores, que todos los contenidos en general transmitan un valor diferente, un valor común a la sociedad. Porque al final, bueno, los seres humanos tenemos valores individuales, pero también hay una serie de valores que se identifican como colectivos, que es los que nos permiten tener un comportamiento apropiado como individuo y como individuo dentro de la sociedad. Algo interesante es el balance que Vale TV ha logrado, sobre todo para levantar nuevas audiencias para el canal y al mismo tiempo transmitir esos valores. Eso no es una misión fácil, sobre todo porque las personas tienen muchas opciones en la televisión, en los nuevos medios. ¿Cómo han realizado ustedes esa tarea? Integrando todo precisamente valores, entretenimiento, contenidos útiles. Bueno, porque nosotros en Vale TV entendemos que la televisión del conocimiento, como aquella que no da clase, sino como aquella que colabora de manera informal con la educación, que construye y transmite una programación cultural que sea entretenida, que sea plural, que sea apta para todas las edades, para todos los públicos y sobre todo para todos los niveles socioeconómicos. Se trata de hacer atractivo y útil el conocimiento, de atender y articularlos con la sociedad. ¿Cómo se logra eso? Enamorando al televidente, acompañando a la gente en el día a día, haciendo que los contenidos sean de interés, sean útiles y sean atractivos. Nosotros en Vale lo que hacemos es tratar de ser un canal lo más inclusivo, lo más plural, lo más multiétnico, humanista, con una combinación de contenidos y estéticas clásicas y alternativas y con una filosofía integral de responsabilidad social. Fíjate, otra cosa interesante, discúlpame la interrupción, es el tema de cómo sostener un canal televisivo. Y entiendo que ustedes han logrado la autogestión, han incorporado al anunciante de una manera diferente. Creo que le agrega muchísimo valor al anunciante que escoge la opción de hacer su inversión publicitaria en Vale TV, porque lo hace con una categoría muy especial. Háblanos de eso, por favor. Bueno, no, nosotros iniciamos un plan de autogestión, porque aquel, todo lo que no se autogestiona no se sostiene en el tiempo, y eso aplica para cualquier institución. Empezamos un plan de autogestión y de alguna manera nos introducimos en el mercado de la televisión comercial sin ser comerciales y en el mercado de la publicidad o del marketing sin ser comerciales, con un proyecto totalmente nuevo, que fue la publicidad institucional o de función social, o lo que son los mensajes de beneficio social entre 1 y 3 minutos. Nosotros no vendemos productos, nosotros solamente contamos historias de tradición, de apego al país, de trayectoria y de responsabilidad. Entonces, en nuestro canal, cada empresa o cada institución puede contar lo que hace por la comunidad, lo que ha hecho por la comunidad y lo que sigue haciendo por la comunidad. Cada empresa cuenta su historia y eso lo llevamos a un formato entre 1 y 3 minutos que son micro documentales. Por eso yo te decía en una conversación que tuvimos en un momento dado que somos un medio con cualidades únicas que influye positivamente en el posicionamiento de una marca, de una empresa o una institución, porque nosotros cargamos en nuestro moral nuestra credibilidad, nuestra coherencia y nuestra reputación. Nosotros no presentamos comerciales aislados, nosotros mostramos la trayectoria de calidad, de seriedad, como conceptos ligados a nuestros contenidos. Por lo tanto, nosotros contamos con patrocinantes o anunciantes cuya labor empresarial, productos de responsabilidad social, van de acuerdo a la calidad de los contenidos de Vale TV con base a nuestras políticas de compromiso con la audiencia y del país. Sí, otra cosa interesante es, bueno, tu formación profesional como historiadora, luego lo ligaste al tema de la gerencia con tus estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona, y también vemos dentro de la programación
que tienes un programa de entrevistas. Estamos viendo en el Twitter, arroba Vale TV Canal 5, programas especiales que tú conduces. Hoy veo que tienes un programa especial con el padre Jansen, por ejemplo. Sí, a ver, nosotros siempre somos un canal de documentales y de microdocumentales y de formatos muy particulares. Es decir, el primer canal de documentales que ha tenido el país es Vale TV. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos muchos canales que transmiten documentales. Pero el primer canal que utilizó el formato del documental para llegarle a un público masivo ha sido Vale, y eso tiene una explicación además desde el punto de vista sociológico también. Luego fuimos incorporando progresivamente otros formatos, como el formato del reportaje, sí. No solo aquí, sino en las alianzas que hicimos con la Deutsche Welle de Alemania, por ejemplo. Y incorporamos el formato de entrevista, empezamos el año pasado, a raíz de los sucesos de febrero del año pasado, donde sentimos que había una población que necesitaba acompañamiento en un sentido, es decir, decirle, este país tiene magníficos profesionales en todas las áreas del conocimiento, personas que no son las que día a día están en los medios, son personas que a veces no tienen rol ni rostro, pero son personas que desde biólogos, economistas, sociólogos, sí, matemáticos, científicos, jornalistas, sí, médicos, que son eminentes en su área, que no están todos los días en los medios, pero que están en su laboratorio, que están en su instituto de investigación, que están en las universidades y que son los que están echando para adelante este país. Sí. Y que necesitan ser mostrados como para que la gente tuviera un respiro y dijera, esta gente está aquí, esta gente está trabajando, esta gente está luchando. Sí, y además tiene programación, o sea, produce, Vale TV tiene una producción audiovisual muy interesante. Sí. Sí, nosotros producimos un porcentaje importante de nuestra programación, pero apegados al hacer el día a día de la gente, a ser útiles para el día a día de la gente. Contenidos que van fundamentalmente en áreas sociales o en áreas médicas, en áreas científicas, es decir, que le transmitan un conocimiento que la gente pueda utilizar como herramienta diaria. Excelente. Bueno, este programa, Gerencia para Todos, a través de la señal web de tnoradio.com, está a la orden de Vale TV para difundir todas las iniciativas que el canal realice, porque nos interesa que nuestra audiencia, nuestra televidencia, porque tenemos también una señal en video, pueda modelar conductas exitosas como las de Vale TV. Por eso este programa está a la orden. Muchas gracias. Y bueno, queremos en próximos programas darle continuidad y seguimiento a todas las actividades que Vale TV realiza. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Será hasta una próxima emisión. Muchas gracias a la presidenta de Vale TV, la doctora María Eugenia Mosquera. Bueno, estimados amigos de Herencia para Todos, les queremos invitar a nuestra próxima emisión el día de mañana a las 4 de la tarde. Mientras tanto, les deseamos un productivo día. Diciéndoles como siempre a todos nuestros amigos en Venezuela y en el mundo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Hasta mañana!